Francisco Brines nació hace 76 años en la localidad valenciana de Oliva. Pertenece a la generación de los 50, ese grupo de poetas surgido en la posguerra española, entre los que se encuentran Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, Gil de Viedma o Ángel González, entre otros. Desde la aparición de su primer poemario, Las Brasas, en 1960, Brines plantea en su obra el desvanecimiento de la vida ante el inexorable paso del tiempo. Está considerado uno de los poetas actuales de más hondo acento elegíaco. Poesía de tono crepuscular donde está presente la añoranza y la sensación de pérdida. La vida da y quita constantemente. Entonces yo creo que todos somos hombres elegíacos y hombres celebratorios. Y creo que la elegía, cuando se nos muere un familiar y lloramos, es que estamos subrayando lo que le amábamos o lo que él nos amaba. Francisco Brines estudió Derecho y Filosofía y Letras y ha sido lector y profesor de español en las universidades de Cambridge y Oxford. Académico de la lengua, entre otros galardones, posee el Adonais de Poesía, el Nacional de la Crítica, el Nacional de Literatura, el de las Letras Españolas y desde hoy el Federico García Lorca de Poesía.